Bienvenidos a este espacio donde el cine, el debate y la reflexión van de la mano. Estudiantes de sexto grado, qué bueno verlos. El programa en esta oportunidad estará dedicado a complementar visualmente el contenido curricular que ustedes reciben en la asignatura Historia de Cuba, relacionado con momentos importantes de la situación de la República Neocolonial y la lucha de nuestro pueblo entre 1935 y 1952. Como testimonio cinematográfico de la situación de pobreza y desamparo del campesinado cubano antes del triunfo de la revolución, estaremos hoy observando el filme de ficción Realengo 18, producido en 1961 y basado en la obra homónima, es decir, de igual nombre, del escritor cubano Pablo de la Torriente Brau, que relata un hecho real ocurrido entonces. Realengo 18 es un largometraje de ficción cubano basado en hechos reales, la resistencia de un grupo de campesinos guantanameros frente a la injusta política de desalojo ejercida por las compañías yanquis en Cuba antes de 1959. Los llamados sucesos del Realengo 18 ocurrieron en el año 1934. Y fueron abordados en un excelente reportaje por el escritor, periodista y combatiente internacionalista Pablo de la Torriente Brau, cuyo texto sirvió de base para la realización de la película. El filme fue grabado en blanco y negro, empleando el método tradicional, cinta de celuloide de 35 milímetros, material que se usaba para filmar antes del arribo del cine digital. Las cámaras digitales y el procesamiento de la imagen ha facilitado el acceso a la realización audiovisual e incluso ha abaratado sus costos. Sin embargo, el uso del celuloide no ha desaparecido en la fotografía fija y el cine. Continúa siendo empleado por artistas y aficionados que lo prefieren. Pablo de la Torriente Brau, intelectual y periodista revolucionario, escribe este relato en 1934, al sentirse sensibilizado por un grupo de campesinos que en las zonas montañosas de Guantánamo han decidido enfrentar los intereses de poderosas compañías norteamericanas. Es entonces que años después, en 1961, después del triunfo de la revolución, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica se inspiró en ese relato para realizar esta película. El filme nos remonta a una comunidad campesina que se enfrenta a la codicia de una compañía norteamericana que pretende desalojarlos del lugar. Dominga, personaje de la película, participa en la lucha mientras vive un drama personal. Su hijo se une a la Guardia Rural en la represión contra los suyos. Es importante que ustedes conozcan también por qué se titula Realengo, pues esta palabra tiene su origen en el nombre que recibían aquellos lugares dependientes directamente del rey, la concesión de grandes propiedades de tierras con el nombre de Realengo posibilitó la formación de extensos señoríos nobiliarios y posteriormente latifundios andaluces. De ahí su relación con el nombre del relato y la película que veremos hoy. Pudiésemos resumir como tema de este filme la precaria situación del campesinado nacional antes de 1959. Problema denunciado por el joven Fidel Castro Ruz en su alegato La historia me absolverá, donde expuso el problema de la tierra, de la vivienda y del desempleo relacionados estrechamente con el campesino cubano de la época. Nada que ver con la actualidad. Realengo 18 fue estrenado en 1961 bajo la dirección de Oscar Torres en colaboración con Eduardo Manet. Cuenta con las actuaciones de destacados intérpretes cubanos como Tete Vergara, René de la Cruz y José Antonio Rodríguez. En el argumento destaca la historia de Dominga, una campesina que se une a la defensa de su tierra mientras debe enfrentar el drama personal de ver cómo su hijo se une al bando enemigo. No es
es lo estético lo que persigue la película, sino la descripción de ese ambiente donde un grupo de personas deciden reclamar su derecho a la no humillación social. Los guantanameros del Realengo 18 ofrecieron sin dudas una lección moral, cuya vigencia nos recuerda la necesidad de fomentar y defender el carácter democrático y popular de nuestras conquistas sociales, entre las que se destaca la aprobación de la primera ley de reforma agraria el 17 de mayo de 1959. Ley revolucionaria que cambió la vida del campesinado cubano. Qué bueno, ¿verdad? Al eliminar el latifundio, entregar solo la tierra a ciudadanos cubanos y beneficiadas miles de familias campesinas con su aplicación. Se entregó la tierra al que la trabajaba, considerada la medida más radical del periodo, la cual agudizó la agresividad del imperialismo contra nuestro pueblo y su revolución. Estudiantes, después de la observación de la película, el debate se desarrollará entre ustedes y sus maestros, que son los protagonistas activos de este proceso. Los espero con mucho cariño en otro encuentro para juntos disfrutar del séptimo arte, que es sin dudas una oportunidad para aprender y reflexionar.